Tele Milagro, Canal 3, presenta el programa número 1 de la juventud milagreña. Te paso el dato. Eventos, entrevistas, reportajes, moda y la actualidad de la farándula milagreña con el estilo único de Loki Guima de Alexandra. Te paso el dato. Buenas tardes y bienvenido a tu programa preferido, Te Paso el Dato. Hoy día lunes, María Alexandra, bienvenida. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos televidentes, como siempre, y a nuestros oficiantes que son Videomundo, Libar, Haikyuu Boutique, Autoservicios Tamayo, Sarita Alta Peluquería, Pizzería La Rústica, Boutique de Javiera, Hotel Nacional, Gin de las Estrellas y Arena de Eventos y Espectáculos. Por supuesto, quiero mandar un saludo a mi amigo Reinaldo, también al productor y director Billy Reyes, Leoncito, que está acompañándonos aquí. Buenas tardes, caballeros de la República del Ecuador. De igual manera empiezan a mensajear al 091-123-563 o llamando al teléfono 2972-49. Y un saludo muy especial también para toda mi familia que me está viendo en este instante. Bueno, María Alexandra, te cuento que este programa está lleno de muchas locuras, sentimientos, emociones, pasiones, ternuras, de todo sentimiento aquí, María Alexandra. ¿Por qué? Porque es Navidad, ya vamos, estamos a próspero Navidad, Año Nuevo. Y vamos a recibir qué. Bono navideño, gracias a nuestro productor Billy Reyes. Bueno, no es nuestro regalo, lo vamos a tener aquí el día lunes, así primerito. Esto lo dio el jefe, un cheque de 500. Está bueno, decías. Por supuesto, bueno. Pues. Mensajitos, chicos, sí. Bueno, con los mensajitos nos vamos mientras tanto con una pequeña mención para recordarles que el Gin de las Estrellas te ofrece los lunes bailoterapias a las 6, 7 y 8 de la noche. Martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche, aeróbicos con Rubén Piedra. Sábados y 8 y 15 de la mañana, bailoterapia 9:45. Sauna va por todos los días a la hora que tú quieras. Por supuesto, y a continuación nos vamos con nuestra primera nota y es la entrada de juguetes de la reina del Club Nacional, Francesca Ferreira, que animó a nuestro amigo Loquillo Vegas. Nuestra amiga Francesca Ferreira, feliz hoy día, el gran día de entregar los regalos a los niños, Francesquita. Sí, contenta de ver a todos esos niños que están muy alegres, compartir esa mañana muy amena, y viéndoles una sonrisa acá a esos niños, porque de verdad una satisfacción enorme ver a esos niños que están recibiendo unos regalos y han participado en esos. ¿Cómo escogiste a los niños para que de algún sector específico o algo? Bueno, fui a muchos sectores. ¿Dónde nomás? De Las Piñas, de la ciudad de las 100 Camas, de San Miguel y de la Bellavista. Por lo que has visto, ¿todos ellos han venido o te faltaron por ahí? No, sí, todos han venido, todos están aquí y muy contentos. ¿Esto haces a nombre del Club Nacional? Claro, hago como la reina del Club Nacional. ¿Quién te ayudó para hacer este pequeño evento? Bueno, con el apoyo de muchos socios. Bueno, y los que no, igual los agradezco porque hubieron algunos que no me apoyaron. Pero personas particularmente también me hicieron este incentivo para que esto se realice. ¿Y para el próximo año va a haber nuevos eventos, nuevas cosas también o algo al futuro? Ya el próximo año no seré reina. Pero igual, como particular, como Francesca Ferreira, también entregaré juguetes a niños pobres. Ya impartiendo clases de modelaje, etiqueta social, danza, desarrollo de la personalidad y fotografía. Por supuesto, ahora que tienes la oportunidad, invita a toda esa gente milagreña que se inscriban, dona Francesquita. Bueno, ciudadanía, les invito a que se inscriba en mi academia para que desarrollen muchas habilidades como el modelaje, no solamente en esa materia, sino en la danza también. Muchas gracias, esto fue Te Paso el Dato con Loquillo Vegas. Marisana, cuéntanos cómo fue esa clausura de la escuela de los hermanos Ceballos. ¿Qué tal la acogida de la gente?
muy lindo. Estuvieron los niñitos ahí, que específicamente pues estaban en la escuela de fútbol ahí. Encontramos pues a los hermanos Ceballos y a algunos otros jugadores también con quienes compartimos, y ellos también pues brindaron una pequeña comidita, se distrayeron ahí y estuvieron compartiendo con los padres de familia también. ¿Capaz que comiste tú también? No alcancé, añito, ya estaban ahí en fila. Tampoco bueno. Les voy a quitar a los niñitos. Bueno, hubiera estado yo, les decía un poquito. ¡Tac! Los arranchaba. Bueno, no, entonces nos vamos con... Vamos con Alex Ceballos. Eso fue que, lo que él nos dijo en la clausura de la escuela de ellos. Vamos a ver qué nos dice. El respaldo que se le está dando pues a la escuela, pues la integridad de los niños hace que también la familia esté aquí. Sí, así es, ¿no? Siempre nosotros nos hemos mantenido unidos y es lo que inculcamos también a los padres para que estén siempre con sus hijos, no solamente en estas festividades de Navidad, sino toda la parte de la vida para ellos tener una formación adecuada y que puedan desarrollarse no solamente como futbolistas, sino como seres humanos, como personas de bien y que puedan tener el mejor futuro posible. Alex, ¿algunos proyectos que tengas en mente para los niños y en especial pues contigo? Pues, ¿qué tienen ahorita? Bueno, por supuesto, lo principal es tratar de que lo mejor que produzca nuestra academia, ingresarlos en el mercado de los principales equipos de nuestro país. Y obviamente hay mucho talento aquí en Milagro, pero no lo han sabido aprovechar. Esa es la iniciativa nuestra. Ya hemos podido ingresar a algunos chicos en algunos equipos del país y esperemos seguir acrecentando cada día más porque tenemos para rato jugadores de poder producir acá. Bueno, para los niños ustedes son unos ídolos, qué mejor que poder compartir con ellos ahora y pues uno de ellos sea pues ahora los nuevos pues integrantes de una selección, ¿no? Sí, muy contento, siempre nosotros lo principal es estar con ellos y justamente ahora en estas festividades poder brindarles una alegría, una tarde deportiva, una comida que es algo muy humilde de parte nuestra, pero creo que para ellos es muy significativo. Alex, ¿alguna preparación que tengas en algún equipo? Bueno, yo estoy trabajando en la selección del Ecuador, en las categorías menores, sub-19, sub-17, sub-15 y con la selección femenina. Estoy muy contento, ya tengo más de un año trabajando ahí y bueno, me ha ido muy bien, he estado en distintos torneos sudamericanos y hemos conseguido buenos resultados. Eso es importante y qué mejor cosa que ahora esté yo allá y que nuestros chicos también tengan la posibilidad de poder engrosar una selección. Listo, Alexito, no te quito más tiempo, un saludo para la gente de Canal 3, Telemilagro, y te paso el dato. Bueno, por supuesto, un saludo muy especial a todos ustedes, los felicito y que sigan adelante, especialmente a toda la gente acá de Milagro que siempre nos ha respaldado y que puedan confiar una vez más en la palabra nuestra y a ti desearte lo mejor también estas Navidades. Un saludo para Diario La Verdad, para todos sus fieles seguidores y obviamente para toda la gente de Milagro. Que tengan una linda Navidad y un venturoso año 2010.